Hablamos precisamente del huracán Irma que se cobró las primeras víctimas mortales en el Caribe y ahora amenaza a 6 millones de personas en Miami, Florida. Destrucción es lo que deja Irma allá por donde pasa. En Antigua y Barbuda ha dejado sin casa al 60% de sus 1.600 habitantes. El 90% de los edificios están dañados o destruidos. The entire country has been decimated. El país entero ha sido diezmado, arrasado, lamenta el primer ministro de la isla. El mismo panorama en la vecina San Martín. Al menos 5 personas han muerto y más de 50 están heridas. Aquí también el 95% de las casas presentan daños. Se ha decretado el estado de catástrofe natural. A su paso por Puerto Rico, la furia de Irma deja 3 muertos. Sus vientos de casi 300 kilómetros por hora han tumbado árboles y postes de la luz, dejando a oscuras a más de 1 millón de personas. Hemos tenido que ponerle como una especie de celo en las ventanas, tener agua suficiente y comida que no se pueda dañar sin frigorífico, etc. Son los consejos que las embajadas de España en el Caribe han dado a los españoles residentes en la zona. Otros países, como Canadá, han evacuado a sus nacionales. El gobierno cubano ha evacuado también a civiles en la zona más oriental de la isla. Evacuaciones de miles de personas también en Florida y colas kilométricas en los supermercados para conseguir comida y agua. Irma impactará aquí durante el fin de semana. Es más grande que todo el estado, recuerda el gobernador de Florida. De hecho, es casi tan grande como Alemania. Así lo recrea la NASA en 3 dimensiones. Irma terminará su trayectoria destructiva en Estados Unidos. Pero atención, porque detrás de Irma viene José, otro huracán que está en medio del Atlántico y que se dirige ya al Caribe. Bueno, lamentamos los estragos y nos solidarizamos con todos los hermanos caribeños. Esperamos que Irma no siga causando destrozos de tal magnitud.